Estamos aquí en Museo de Antropología e Historia y estamos en la exposición El Códice Maya de México, antes Grolier, eslabón, fuente y testigo. Hace más de 50 años apareció un escrito en medio de circunstancias oscuras y rompió en un pequeño círculo de la escena académica, colocándose como el cuarto códice conocido, pero enseguida causó sospechas, dudas e indignación por poner bajo la lupa las consecuencias atroces del saqueo para el patrimonio cultural. Por la década por décadas la balanza osciló entre quienes lo recibieron con entusiasmo y quienes lo rechazaron categóricamente, ya fuera por su estilo peculiar, sus deterioros, su origen incierto, su sombría historia reciente. Lo cierto es que entre el tumulto de preguntas sin respuestas contundentes quedó silenciado la voz del objeto y llegó el tiempo de que se hiciera escuchar. Después de décadas de penumbras, el propio códice, el que desde su esencia y materialidad arroja las luces que lo esclarecen como eslabón, fuente y testigo de más de 800 años de historia. Y aquí ya es la parte del estudio que se hizo. Hubo un coloquio inclusive de este códice Grolier, y que ahora es el códice Maya de México, y por estudios científicos, investigaciones, se declaró, se tiene ya como que es auténtico. Y aquí lo tenemos. Fueron hechos con tiras de amate. Los códices coloniales se elaboraron con soportes de fibra de amate y maguey. Papel europeo. Los códices mayas de Dresde, París y Madrid, llamados así por las ciudades donde hoy se conservan, realmente de su contexto arqueológico. Según la leyenda, se encontraba en una cueva en la Sierra de Chiapas. El caminar de la historia en tiempos de guerra. The Walk of History in Times of War. Colapso de Teotihuacán, lucha por sobrevivencia, la guerra, una forma de vida, sacrificio para agradar a los dioses, naturalismo maya en el altiplano, grandeza de la ideología tolteca, hegemonía del militarismo, el estilo tolteca entre los mayas. La estrella más brillante. El culto a Venus se fortaleció por la creencia de que sus rayos de luz causaban muerte y desgracia y debían agradarle para evitarlas. Bueno, ya saben, estas cosas que inventan. Culto, sacrificio y fertilidad. Y justo el culto a Venus es la temática del Códice Maya de México. Excepcional manuscrito adivinatorio de estilo tolteca y calendario maya, nacido del mestizaje cultural del posclásico temprano en Mesoamérica. Y aquí tenemos estas imágenes. Septiembre y octubre. Códice Maya de México se resguarda dentro de una cápsula anóxica con argón en lugar de oxígeno en su interior para evitar el desarrollo de microorganismos. La cápsula hermética mantiene las condiciones de humedad y temperatura necesarias para la conservación del códice. Te agradecemos que no lo toques para asegurar su hermeticidad, y si tomas fotografías, aleja tus dispositivos a un metro de distancia de la cápsula para protegerla. Hojas de corteza interna de amate, ficus.
que sirvieron como separadores entre los folios del Códice Maya de México. Cultura Maya 1021-1152 después de Cristo. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Esta es la parte ya central. Cosmovisión, destino y un astro poderoso. Sus rayos y les muestra enojo si cae en el día 1 Macat, si en 1 Xuchitl flecha a los muchachitos, si viene en 1 Acat flecha a los grandes señores, todo así como si en 1 Mequistli y en 1 Quillahuis flecha la lluvia y no lloverá, sino en 1 Olin flecha a los mozos y las mozas, y si en 1 Atl todo se seca por eso los viejos y las viejas veneraban cada uno de sus signos. Anales de Tlacuautitlán, 1570.
así es como está esta exposición del Códice Maya de México, Cosmovisión Desierto y un Astro Poderoso. Aquí tenemos estas pantallas. Espero que puedan, se alcance a ver en la pantalla la información. Bienvenido a la experiencia de realidad aumentada del Códice Maya en México. El Códice Maya de México es un mapa de manufactura y calendario maya con imágenes de estilo iconografía maya tolteca del periodo posclásico temprano 900-1200 después de Cristo, concebidos para adaptarse a distintas formas de representación. Los elementos estilísticos que contiene fueron precursores de la tradición mixteca Puebla, estilo internacional de posclásico 1350-1521 después de Cristo. Lo anterior hace al manuscrito un objeto único del posclásico temprano y es la buena entre el arte del epiclásico o clásico tardío 650-900 después de Cristo que lo precedió y del posclásico tardío. Conservación, deterioro del Códice Maya. Pues aquí estamos en esta parte final. Vicente, gabinete científico. Para interactuar bien sobre el conocimiento del Códice. Aquí vemos, lo podemos tocar. Podemos sentir ahí las bordes, los delineados. Esto es para la gente que con discapacidad visual. Un patrimonio que es testigo. Bueno, hasta aquí llega este recorrido, esta cobertura, esta mini exposición del Códice Maya de México. Bueno, es pequeña, pero la verdad es que es muy, muy, muy grande la información. Y pues bueno, recuerden venir, es septiembre, octubre, y pues no pierdan la oportunidad de visitar este códice que seguramente después ya estará guardado en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología y ya no se podrá ver. Aunque ahorita no se puede ver, pero bueno. Alianza Nahuaca.org. Nos vemos en el próximo.